Pues, ¿qué creen? Me vine a la casa de Beli Beto y me la estoy pasando súper. Con eso que van a presentar un gran show, un gran concierto el próximo 10 de noviembre en la arena, ¿verdad, Beli? Sí, estamos muy felices porque ya tenemos todo listo para el Sueños Tour que tenemos preparado para todos los chiquillos regios, sí, porque siempre empezamos nuestras giras aquí en Monterrey. Sí, porque Beli y Beto y todo su equipo nos van a demostrar que cuando uno sueña, claro que se pueden hacer realidad todos los sueños. Yo tenía este sueño de venir a tu casita y me la pasé a todo dar. Ay, no saben, no saben. Acabamos de grabar un capítulo que quedó bien divertido. Si ven estos puntos rojos, tienen una explicación. Pero ese programa, ¿cuándo lo vas a pasar? El 12 de noviembre lo pueden ver en el canal de YouTube de Beli Beto. No se pierdan lo que le pasó a la tía María Julia en esta casa. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué no me pasó? Oye, Beto, ¿cómo te la pasaste tú? Ay, pues bien feliz, bien emocionado de estar aquí con usted, tía tan preciosa. ¿Verdad? No saben lo que hizo Beto y todos. Pero sí, todos me arroparon con mucho cariño y respeto y una gran amistad. Yo te quiero decir algo. Mande. Tú sabes que ya te convertiste en la tía oficial de Beli Beto, en la tía de los niños regios. Sí. Y nos preguntan por ti. Claro, a mí no hay, en todos los restaurantes donde hay niños, van y me dicen las mamás, es que mi niño quiere tomarse una foto con la tía. Y yo me siento oronda. Ay, qué bonito. Oronda y sí, feliz de participar y de formar parte de esta familia. Es que ay, lo que pocho, tía, es que yo le quiero mucho, yo le quiero darle un abrazo, por favor. Sí, vente, corazón, sí, de mi vida, santa. Y yo le voy a dar un beso. Un beso. ¡Mua! ¡Ay, qué hermoso! Oye, oye, qué padre de tu cocinita, la cama, la recámara, la salita donde estamos, todo tienes. Todo tenemos. ¿Quieres que te demos un recorrido? Sí, ándale, por favor. Que conozcas todos los rincones de esta casa. Yo quiero ir a donde van todas las niñas a arreglarse. Al Vanity. Al Vanity. Vanity. Vamos allá, vamos. Sí, pues esta es nuestra cocina. Me gusta, me gusta. Aquí tenemos un horno, mira, tenemos preparado. Ay, un... Ya tenemos el pavo de Navidad. ¡El pavo de Navidad! ¡Qué bárbara! ¡Ya comió, compañero! ¡Ya comió! ¡Tengo hambre! ¡Ah, no se preocupe, tía! ¡Ándale, por favor! Yo le voy a traer de comer algo que le preparé. Oye, me gusta tu cocina, muy amplia y muy acogedora. Sí. Y con los colores de Beli y Beto. Esta es una casa muy bonita. ¡Aquí está el platillo principal, un pescadito! Y una mujer retira para que se lo eche, miren. Sí. Y de postre le cocinó un pastel. ¡Ay, ay, miren nomás! ¡Mordida! ¡Ay! No es de fresa, ¿verdad? No es de fresa. No, es de cereza. Ah, es de cereza. Muy bien. ¡Mordida! Ay, ya comió, ahora sí, muy compañera. Rico. Bueno, qué y ahora bárbaro. Vamos a pasar al comedor. Sí, al comedor, sí, al comedor. Pues aquí es el comedor de Beli Beto. Pero es muy modernista tu comedor, ¿verdad? Sí, pues mira, porque a mí me gusta lo moderno. Sí, sí, yo porque soy amante de las antigüedades, Torres Hermanos y todo. Ay, ahí tenía yo unos muebles, mira, viejos, se los hubiera dado. ¿Cómo ya que viejos? Viejos, no, de Torres Hermanos. Ah, pues son muy, es de muy buena pero madera. Pero son como de 1920. Exacto, yo tengo, ahí acuérdate el comedor que tengo en casa, tiene más de 200 años. Oh, oye, ¿tanto? Qué hermosa aquí, mira nada más, qué bonita, sí, está la sobrina, toda la familia. Y qué amplia tu casa. ¿A dónde pasamos? Quiero ir a donde se arreglan las cosas. ¡Ay, como niña chiquita! Ok, vamos al Vanity de Beli Beto. Y luego quiero ir a la recámara. ¿Es amplia? Pues es como casa pequeña. Pero yo le puedo mostrar mi habitación, tía, si te quiere. Ok, mi amor, sí, yo quiero conocer tu cuartito. Yo le quiero mucho, okay, tío. También el mío, también el mío. Ay, está un sí, poquito Beto desordenado y huele feo, pero sí, también. Sí. Ay, Beto. Ay, Beto, te digo que te tienes que bañar dos veces al día. Ah, huele feo. En la mañana y en la noche. ¿Por qué tanto, tía, me desgastó? Ay, que se desgasta el jabón, pero es la limpieza. Bueno, vamos allá. Sí. Oye, Beli, me encanta esta sección. Mira nada más todo lo que tú usas. Mira tus tenis, tus bolsos, el perfume, los moños. Ay, qué bonito todo. A ver, ponte uno, tu tía. A ver, pónmelo aquí al ladito. Mira, pero así como me lo pongo yo. ¿Cómo? Tú pónmelo. Así. Sí. Ay, sí se parece a mí. ¿Cómo me veo? Ay, ya se ve bien. Ay, sí, me parezco a la sobrina. Ay, qué bonita. Qué padre, y esto y todo. Para que salga así en el noticiero. Sí, ¿verdad? Dele. El día del niño te puedes disfrazar de mí.
fíjate que al cabo sí te queda el vestido. Y mira, así con el cabello largo, traemos el mismo tono. Le hacemos el chongo. ¿Qué más tienes? Dime, ¿qué más tienes? Pues tengo mis maquillajes. Tu joyería. Mis accesorios, mis perfumes. Sí, ¿quieres que te ponga perfume? Sí, por favor. Tenemos tres. Es frutal. Este se llama Belly Beto. Es el primero. Y luego salió el Belly Sirena. Me gusta, como más porque fresco. Yo soy del signo de Piscis. Ese es el de Belly Princesa y ese es el de Belly Sirena. No, yo quiero el que es de Sirena. De Sirena. Sí, échame. Mira, ya se me quitaron todas las ronchas que traía. Ok, porque después lo van a saber por huélelo. Qué. Huélelo. Dura todo el día. Póntelo un día, ve con tus amigas y te van a decir, qué rico hueles. Te reto. Me encantó esta parte de tu casa. Vamos a la recámara. Vamos a la recámara. Este es mi cuarto. Oye, este es tu recámara, con tus colores, con tus fotografías, con todo. Y Beto siempre en tu corazón. Siempre en mi corazón. ¡Qué bárbaro! ¿Y ellos dónde duermen? Ellos duermen al lado. Mira. Tengo un juguetero. Tía, le presto todos los juguetes. ¡Qué bárbaro! Yo tengo colección de muñecas. ¿Ah, sí? Sí, Beto. Colección de muñecas. Mira nada más. Pues ahorita te regaló la muñeca de Beli. Regálale la más vieja, Beli. ¡Claro! Aquí es el cuarto de Beto y de Pepo. De Beto y Pepo. Sí. Mira, mi casa, dice. Mira. ¿Qué aquí más? Se tienen. ¿Eh? Ay, esa y no tienen a la tía María Julia, Beto. Mande, tía. ¿No tienes mi foto? Te la voy a mandar. Sí, por favor. Te voy a Oye, funciona ese reloj porque tú siempre llegas tarde. A mí se me hace que no le has puesto pila o no le has dado cuerda. Tía, pero sí funciona. Ahorita le echo ahí la pila. Mira, y si te sabes todas las tablas y todo esto. Tía, mire, fíjese, el dinosaurio, mire. ¡Es usted, tía! ¡Beto, no seas grosero! ¿Cómo Beto, que es por ella? Por favor, estos son personajes muy importantes de la creación. Tía, mira, yo ya puedo entrar con este boleto. ¡Claro, tía! Ya puedo entrar, ¿verdad? Sí. Beli Beto, 10 de noviembre del 2024. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Muchas gracias, tiene otro cuarto, Beto y mío, tía, y tomen cosita que está aquí, tía, hay mucho pechocho en mi coletón. Sí. Dígale que sí, nada más. Sí, yo nomás te voy a decir que sí, hijito, sí. No te entendí bien, tía. Pero ya sabes que te quiero mucho. ¡Ay, Dios mío! ¡Es bien tosca, tía! ¡Pérese! Sí. ¡Mira el otro! ¡Me huele la mollera! Oye, qué bárbaro. No. ¿Qué más tienes de tu casa? Pues del área del cine. ¿Este es tu área de cine? Este es nuestro área de cine. Es que Beto sí le dice que es el cine. Y ponen palomitas y todo. Y allá nos sentamos en los sillones, las palomitas, y a ver películas. Todos, y los chocolatitos con pasas de pasitas. ¡Ay, qué rico! Sí. ¡Qué rico! Todo esto aquí. Entonces, aquí también te puedo ver para el 10 de noviembre. Ajá. En la arena. En la arena, así es. Aquí lo puedo ver. Aquí lo puedes ver. Y me puedo quedar aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Que se quede! ¡Que se quede! No, yo... Bueno, yo... Es que voy a hacer un anuncio muy importante. ¿Cuál día? Muy importante. ¿Qué pasó, compañera? Ese día en la arena. ¿Ok? Pero yo te creo, se me hace que te estoy viendo desde aquí. Ok. ¿Ok? Y si gustas, pues voy y lo hago allá. Ok. ¿Verdad? Pero es una información muy importante. O sea, que la tía está queriendo decir que el día del evento ella va a dar una información muy importante. Claro, así como lo hago en el noticiero, ahora acudo a la arena, ¿verdad? Y vas a ver, te vas a quedar con el ojo cuadrado. ¡Ay, qué bonito! Pero, no, pues hay que esperar hasta esa fecha, ¿verdad? Pero yo no quiero esperar, yo ya quiero que chingue. Y aparte, los boletos los voy a entregar en el noticiero, Beli. Ok. Estoy muy contenta de que este recibimiento, esta calidez, este respeto, ¿verdad? Se haya hecho patente en esta historia. Ay, muchas gracias, tía. Estamos encantados de recibirte. Tú sabes que siempre esta va a ser tu casa. Te queremos mucho. Descansé muy bien y se me hace que lo van a ver. En el video. Sí, en ese video, y se van a dar cuenta que aquí es una paz y una tranquilidad única. Muchas gracias, tía. Muchas gracias, mi amor. Te quiero mucho. Te adoro, mucho. Te quiero. Yo también. Y ya sabes que también tú te tienes que dar la vuelta a mi casa. Claro. Gracias. Estamos pendientes.
pendientes. Mira, mira, mande. Con la pijamada. Claro, pijamada en casa con machacado con huevo. Ay, qué rico. Y con los hot cakes. Pero yo me quedo con los Timmy, yo me dejo con los Timmy. Claro, tú te quedas ahí en casa. Sí. Con la calidez que ustedes me recibieron, es un compromiso mayor para que yo los reciba mejor. ¡Ay, qué rico! Muchas gracias, gracias. Gracias. Gracias, tía. ¡Adiós! ¡Te queremos, tía, te queremos! ¡Te queremos, tía, te queremos! ¡Te queremos, tía, te queremos! Gracias, corazón, gracias. Ya me voy de aquí a la casita de Betty Beto. Entonces... No se puede ir con las manos vacías. Exactamente. Ella sabe muy bien que yo colecciono muñecas. Y me está dando esta, la Super Belly. Esta. La Belly normal. Y la Belly princesa. Y yo me voy feliz de la vida. Me faltó esta, la Belly sirena. ¡Ay, la Belly! ¡Qué hermosa! No, no, Belly, estoy complacidísima. Y ya verán muchas cosas próximamente. Por lo pronto, el día 10 en la arena. Ahí nos vemos. Ok, ahí nos vemos. Y luego el 12 de noviembre, la sorpresa. Una gran sorpresa en el canal de Belly Beto. No se lo vayan a perder. Bueno, bye, bye. Bye.